Natural, no se pongan a mirar la cámara, vos. ¡De oro! El bobo Pagliari. No mire la cámara, hagan lo que es. Seguro, no sean cholo. Este es cholo cuando hacen un accidente, un jugador de fútbol, viste que están todos así ahí atrás, mirá, mirá. Acercamiento. Si no, no viene a todo. Pero hagan lo que está, lo que harían normalmente, ¿no? ¿Quién tiene el palo mío? El palo tuyo. Siempre con ese caluroso y querido aplauso que yo sé que ustedes saben. ¿Cómo no? Aquí tengo el gusto de presentarles Estudiantina Sociedad Anónima. ¡Más fuerte ese aplauso! Como antes, como siempre, y una vez más, un bufón niño alimenta nuestra rebeldía heroica, nuestra convicción de que más arriba de todo el mar de humillaciones puede y debe alzarse la sonrisa. Por eso es que asumimos orgullosos el compromiso de mantener en alto la bandera de las estudiantinas, de mantener viva la llama de la poesía. Y por eso, por esa llama que no puede morir, porque la alimentan nuestros corazones locamente rojos y el brillo inigualable que tiene su sonrisa. Por eso, como antes y como siempre, en nombre de Sociedad Anónima, en su segundo año, buenas noches, gente de San José. Hoy llega hasta aquí una verdadera estudiantina. Que compartirá con ustedes de su primer repertorio, en primer lugar, la apertura del opus 7 de La Menor. Por favor, silencio. Gracias. Thank you.
muy lejos. Viajando por Rusia, quedamos impactados con el folclore ruso. Allí pudimos ver una pareja de viejecitos rusos bailando una hermosa danza cosaca. Thank you.
Gracias.